Oh, welcome. Evening. Good night. Nice to see you again. Welcome back. Can you hear me? Can you hear me? ¿Cómo estoy siendo oído? Good evening, teacher. Voy a encender la cámara otro momento porque todavía voy de camino, no he llegado a mi hogar, pero dentro de unos 10 minutos estoy, pero ya estoy dentro de la clase. Ok, tranquilo, señor. Hablan así. Okay, welcome back. We are waiting. We are waiting. Yes, for the rest of the class. Estamos en espera de que lleguen los demás para dar inicio. Así es que por favor, pónganse cómodos, alisten todos sus materiales a utilizar, que dentro de breves minutos damos inicio.
This is the main topic for today. Yes, no question and short answer. Okay, I guess we are ready. Only as 12. Tengo solo 12 todavía. Necesito que se conecten algunos para que podamos dar inicio a la clase del día de hoy. Ya tenemos el tema ubicado. Tenemos la asistencia lista. Es decir, estamos ready to start. Luego haremos un review. Vamos a hacer un repaso de los ejercicios que se les asignaron el día de ayer. Para encauzar ya el nuevo tema que veremos el día de hoy. Bueno, podemos ya quizás en lo que van llegando los demás, hacemos el review para que aprovechemos el tiempo, porque eso es importante, el tiempo. Okay, as I told before, welcome back again. We are going to start this class. This is section number 2. The topic is yes, no question and short answers. El tema de hoy es yes, no question y respuestas cortas. Pero recuérdense que habíamos dejado algunos ejercicios por ahí, ya lo vamos a revisar. Justamente en esta parte donde dice time for review. Right here we are going to make a review about the topic that we have studied before. Talking about yesterday. Aquí vamos a hacer un repaso de los ejercicios que vimos el día de ayer. Que ya ustedes los han resuelto. Y que cuando les corresponda responderme lo que les pregunte, pues me van a decir exactamente lo que ustedes tienen ahí. Para ello voy a dejar de compartir. Y nos vamos alistando entonces con el material que teníamos por ahí para hacer un repaso. Más creo que yo lo tengo también por acá. Voy a compartirlo. Por ahí, bueno, tenemos dos o quizá tres porque también les pedí que resolvieran un ejercicio de la parte del libro, específicamente en la página número 10. Esa la voy a mostrar en su momento. Tranquilos que, como ya dije, vamos a ir aprendiendo paso a paso. Lo que sí quiero es que si alguien tiene la respuesta, lo haga, la comparta lo más pronto posible. Pero regálenme un par de segundos para poder abrir otro documento. Okay, I got it here. We are going to start talking about this activity.
Let me show you. Para los que no habían llegado, welcome again. Good evening. I'm happy to see you again, and I hope that all of you will be able to start talking with me today, because the main point here is that we develop the language. El punto principal es que avancemos en la pronunciación, en el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, en cierto momento, cuando no comprenda alguna palabra, le pido de favor que me lo indique para poder ayudarle. El objetivo es ese, ayudarles. Pero me debe de dar la oportunidad de poderle ayudar, porque si usted no me lo dice, yo voy a asumir de que todo está bien. Así es que, here we go, aquí vamos. Ok, yesterday we talked about this page. Ayer hablamos sobre esta página. Let me get bigger. La vamos a hacer más grande para cuestiones de poderla ver mejor. Ahí la tenemos. And also we had instructions. The instructions are complete the following sentences using the correct form of be and the occupation on parentheses. Okay, I need a volunteer who wants to tell me to resolve this exercise. Acá necesito personas voluntarias. Tengo a Silvia Estela Molina de Arias. Por favor, me dice la número uno. Solamente la número uno. Teacher, sería Alan. He's not a truck driver. He's a engineer. Ok. Veamos lo siguiente. La instrucción que tenemos en paréntesis, ¿estará negativa o estará positiva? Positiva. Positiva. Ok. Positiva. Sí, entonces, si no tengo not, la voy a hacer positiva. ¿Cómo sería positiva? Alan is. Okay. Les voy a pedir de favor. Vamos a hacerlo en orden. Vamos a ir uno a uno. La misma persona que me respondió al inicio, que me responda cómo sería de forma negativa sin la partícula not. Teacher, sería Alan is truck driver. Ok. Driver. Aquí sería Alan is a truck driver. Ahorita se lo escribo. Repeat, please, no, teacher. Okay, let me write it down now. Okay, you got it there. Ahí lo tiene. Okay, siguiendo la misma mecánica, quien desee resolver el número 2, levanta su manito, por favor. Okay, Christian, Andrew. Andre, perdón. Cristian, la número 2. La número 2. Yes. Sería, I am an assembler. Okay. Okay, let me see. I am, y luego, an assembler. Y el punto al final. Acuérdense que en inglés siempre vamos a definir, tenemos un determinante, vamos a usar an o a. Correcto, señor. Gracias. Number 3. Bueno, alguien más que me indique su mano, por favor, que no las veo. 3, tengo 3, ok, veamos. Ojo. Con ese nombre, recordemos que debe de aparecer su nombre en el usuario. Sería Adonai Ernesto. Micrófono, por favor, Adonai. No se escucha. No le estamos oyendo. No, no se le oye. I'm sorry.
Tiene problemas con su micrófono. Yes, eso creo. Veamos quién más de lo que hemos participado. Por ahí tenía tres manos, pero ya hoy solo tengo. Veamos. Bueno, ya don Cristian creo que ya participó. ¿Quién más tengo? Carla María. La número 3 sería Michelle is a floor manager. Okay, Michelle is a floor manager. Manager. Ahí está. Okay, number 4, somebody else, alguien más, la número 4. Okay, let me try to get the name here in my file. Déjenme encontrar un nombre aquí en lo que tengo. Veamos, Mauricio Enrique Solórzano, ¿se encuentra? Hello. Hola, teacher. Sí, acá estoy. Okay, could you resolve? Solo que voy todavía de camino, por eso. Ah, okay. Por eso no había encendido la cámara, pero... No hay problema. Continúe. Vamos a... Luego lo participo. Tranquilo. Ok. Sigamos con... Veamos si se encuentra Vanessa Victoria Reyes. Sí. Ok. Sería My boss is not a maintenance. No sé cómo se pronuncia eso. Ok, maintenance. Maintenance. My boss is not. Sí. Is not. Sería así. Main is missing the letter. Okay, ahí está. Sería así. My boss is not a maintenance. Maintenance. Okay, now. Hello? Teacher, sorry. Maintenance is mantenimiento en español? Sí. Podría entenderse así, como que mi jefe no es el de mantenimiento. Thank you. Okay, número 5. Elijo a alguien acá. Teacher, perdón. En la número 4, ¿por qué ocupamos is not the? Okay, es precisamente lo que está pasando arriba, que estoy usando un determinante. Estoy delimitando lo que estoy mencionando, que no es el de mantenimiento, porque si no, solamente sería, no es el mantenimiento. No sé si me explico con lo que digo. ¿Hola? ¿Qué otro determinante podríamos ocupar en vez del D? Podría ser... déjeme ver. Podríamos usar un artículo parecido al que usamos arriba. It's not a. Pero en este caso... como esta palabra prácticamente como que si no la pudiésemos contabilizar, entonces por eso la dejamos de esa manera. Gracias. Ok, número 5. Déjeme, Javier Ernesto, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Ok, could you resolve number 5, please? He is not a floor manager. Okay. He is not a floor manager. Y el punto al final. Una pregunta, licenciado.
se podrían utilizar las contracciones, por ejemplo. Sí, lo podemos hacer. Okay. Aquí, por ejemplo, estoy usando, en vez de A, estoy usando el DA, el determinante. It's not the floor manager. Como quien dice, él no es el manager, the floor manager. No sé si me comprenden en este ejercicio 5. Hola, Carla María, me está indicando. Perfecto. Sí, una pregunta. Sí. Donde dice floor manager, ¿qué significa floor? Floor es... Ok, veámoslo de la manera más simple. Floor es piso. Pero ya floor manager sería como el gerente de planta. Ok, thank you. Sí, más adelante vamos a ir viendo algunos nombres que ya enfocados en el área de trabajo, vamos a usarlos de otra manera. Eso sí, deben de tenerlo muy claro, que hay muchas cositas que las vamos a ir cambiando de significado, pero es parte del proceso y del tipo de idioma que estamos viendo, porque el de ustedes se llama inglés para el trabajo. Ok, número 6. Number 6. Who wants to resolve? Let me choose someone here. Voy a buscar a alguien de la lista. Veamos si se encuentra. Antonio Alexander. Buenas noches. Dice que todavía sigo en el trabajo. Ok, tranquilo. Tranquilo. Vamos a elegir a alguien más. Sería entonces... Catherine, Bridget. Are you there, Catherine? Buenas noches. Sería Tina is an engineer. Okay. Sería... Ok, sería así específicamente. Bueno, con esto hemos concluido los 6 ítems. Si toman a bien, le pueden hacer una captura. Si tienen alguna pregunta, también es momento de poderla aclarar. Si no, entonces pasaríamos al siguiente ejercicio, pero antes tengo que pasar la lista. Ok, con el perdón voy a dejar de compartir. No sé si ya hizo su captura. Se lo voy a leer antes de eso. Dice, Alan is a truck driver. I am an assembler. Michelle is a floor manager. My boss is not the maintenance. He's not the floor manager. Tina is an engineer. Bueno, lo que les paso lista, ustedes pueden estar repitiendo ahí. Yo me cambio de PC y comienzo a pasar lista. Ok, recuerden. Bueno, I need to stop sharing. Necesito dejar de compartir para poderles ver. Acuérdense lo que ya hemos dicho, el momento de pasar la lista. Ok, Adonai Ernesto. Present. Ok, welcome. Ya se me escucha. Yes, sí. Antonio Alexander Melgar. Presente. Ok, present. Cristian Andre Burgos. Present. Ok. Eduardo Alexander. Present.
Eric Gerardo Rosa López. Presente. Ok, Eric. Griselda Jacqueline. Presente. Ok, solo le vamos a quitar la E, present. Perdón, present. Para que nos vayamos acostumbrando, porque remember that we are speaking English, we need to use English, just only a few words, but you are going to start that way. Vamos a comenzar con palabras poquitas y así nos vamos a ir adiestrando, ¿sí? Okay. Okay, present. Okay, thank you, Javier Ernesto. Present. Okay, present, thank you. Jackson Gerardo. El día de ayer no se conectó y hoy no lo veo. Bueno. Carla María. Present. Okay, welcome. Carla Yamilet. Carla Yamilet. Not here. Katrin Bridges. Present. Okay, está Katrin. Mauricio Enrique. Present. Okay, Mauricio. Paola Abigail. Paola Abigail. Not here. No está. Rafael Alejandro. Present. Okay, thank you. Silvia Estela. Present, teacher. Okay, welcome. Sonia Yanira Hernández. Sonia Yanira, el día de ayer no estuvo. Bueno, si alguien... Teacher, teacher, la compañera Sonia no se va a presentar hasta el día lunes porque va a tener una cirugía de emergencia. Ok. Sería bueno que si usted se comunica con ella, que informe eso a... ya la contactaron de ¿cómo se llama? De INSAFOR. Ok, ok. Ok, gracias por avisarme, sí. Bueno. Voy a dejar ese comentario también acá. Y le agradezco la información, porque así, esas son situaciones muy complicadas, ¿no? Bueno, teacher, hola. Teacher, perdón. Me comenta Carla Yamilet que se le desconectó el Inter. Entonces, por eso se desconectó. Ok, gracias. Susana Yamilet. Susana Yamilet. Presente. Ok, thank you. Vanessa Victoria. Present. Okay, welcome, Vanessa. Wendy Abigail. Present. Ah, okay, is there Wendy? Xiomara Guadalupe. Present. Ah, okay, ahora sí la vimos, Xiomara. Lo siento, es que ayer, bueno, es que me tocaba toda la semana de cierre, entonces por eso casi no he podido conectar la cámara. Okay, okay. ¿Alguien sabe de Paola Abigail? Posiblemente sea compañera de alguno de ustedes.
De Jackson Gerardo, que no. Hello, teacher. Hola. Jackson y Paola son compañeros míos. Sí. No sé por qué motivos no se han conectado, pero ellos saben del curso. Ya ellos tendrán sus problemas personales, tal vez. Ok. Eso ya es bastante, porque ya me da idea de que sí ya tienen la información. En el caso de Carla, ya nos mencionaron que tuvo una desconexión. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, por ahí están apareciendo. Algunos tienen inestabilidad. Ok, let us continue with the review. Vamos a seguir con el repaso. El día de ayer, recuerdo que les dejé el ejercicio número 2, donde decía complete usando la forma negativa del verbo to be. Tenemos 9 different sentences. Tenemos 9 oraciones diferentes. Vamos a resolver eso el día de hoy. Ahorita se los comparto para poder tenerla acá. Ok, let me get bigger. Ok, I got it here. And I'm going to choose someone here from the list. Voy a elegir a alguien de la lista para que me resuelva el número 1. Si ya participó, solo me dice ya participé. Veamos, Wendy Abigail, could you resolve the number 1, please? Aquí estoy. Sería Juan is not from Brazil. No sé, está bien. Ok, síganme leyendo después del punto. He is from Chile. Y si lo hacemos contractado, ¿cómo se oiría? Juan isn't from Brazil. He is from Chile. Excelente, muy bien. Number 2. Número 2 sería Vanessa Victoria. My friend is at home. Ok, veamos, observemos detenidamente. Le vamos a dar oportunidad de que se reivindique, por favor. Para eso son estos ejercicios, para poder concretar lo que ya tenemos. No sé cómo iría entonces. Fácil, vea. La palabra friends la tenemos en plural. De estos dos, uno es para singular y uno es para plural. ¿Cuál será? Aren. Ok, ahora dígame la oración completa. My friends aren't at home. Ajá, ok, perfecto. Sí, mis amigos no están en casa. Acuérdese que are es para plurales y is es para singulares. Anotando. Number 3. Let me choose somebody else. Vamos a elegir a alguien más. Nos vamos a ir al otro extremo porque van a decir, no, solo ahí está preguntando. No. Veamos. Eduardo Alexander. La tercera, ¿verdad? Yes. I isn't hungry now. Ah, ahí tenemos un problema, Chris. Uh-huh. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos ahí? No. Que acá en negativo solo aparecen 2 formas y son 3. Y por eso usted tiene razón en mencionarme una de estas 2, pero nos hace falta una. Que generalmente esa no la contractamos. Ayer lo dije eso.
Le vamos a permitir a Xiomara Guadalupe que le ayude. Y usted no, también. Perdón, perdón, solo le quería decir que me iba a desconectar de clase por motivos de fuerza mayor. Bueno, ahí, ahí está el cronómetro. Ok. Tranquila. Entonces le vamos a dejar la oportunidad a... ¿A quién? ¿A quién? A Silvia Estela. Teacher, recalcando lo que ayer dijo usted, sería... I'm not hungry now. Como dijo usted, que no se podía contratar I'm not, ¿sí? Sería I'm not hungry now. Porque si no sería otra palabra, ¿verdad? Entonces sería I'm hungry now. No, pues no sería I'm not hungry now. Yo sé que está la idea, yo sé. Veamos, veamos qué nos dice un segundo. O sería, I am not hungry now. Ah. Ok, tenemos que tener cuidado en eso, ¿sí? I am not hungry now. Ok, number four, let me choose somebody else. Voy a elegir a alguien más. Bueno, ya le consulté a tres señoritas, voy con tres caballeros por aquí. Veamos a Javier Ernesto. The number four, teacher? Yes, yes. Number four. Felipe is not 18 years old anymore. ¿Cómo me pronuncio esto? Ah, sorry. Felipe isn't 18 years old anymore. Anymore, anymore. Anymore. Okay. ¿Sí? Nunca más. Ya no tendrá 18 años. Nunca más. Okay. Thank you. Let me choose somebody else. Ahora elegimos a alguien más. Me gusta hacer este ejercicio con una ruleta, pero ahorita nos está tomando algún tiempo para poder hacerlo. Silvia Estela. Micrófono. Fight. Yes. Daniela and he is not together. No. Daniela and he aren't together. I don't know, teacher. Y sí, ya me lo dijo. ¿Y por qué me dice que no sabe? Ah, porque creí que usted me decía que estaba mala. Daniela and he is not together. No, me repitió, me dijo algo más. Cuando yo le dije, usted me dijo otra cosa. Ah, Daniela and he are not together. Sí, porque mire, no estamos hablando solo de él, estamos hablando de Daniela y él. Entonces, estos son ellos. Y ellos usan aren. Ok. Anoten, anoten. El hecho de que vean aquí, aquí no significa porque ya tengo a Daniela aquí. Ok, number six. Veamos, número seis. Veamos quién. Rafael Alejandro. Are you there, Rafael? Rafael a la primera. No está. Bueno, Mauricio Enrique. Okay, number six. Yes. The president isn't happy. Okay, nice. Thank you. Number seven. Sería
Number seven. Catherine Brigitte. We aren't friends. We aren't friends. Fácil, te salió, ¿cierto? Number eight. Veamos, sería Carla María. Carla María, are you there, Carla María? Oh, ahorita, teacher. David and she, it's and the school. No, it's Aaron. David and she, Aaron and the school. Okay, ya se los mencioné. Este es un distractor y ustedes solo miran este. En una prueba tienen que tener cuidado. Okay. Number nine. Veamos quién sería el último de esta parte. Le vamos a dar oportunidad a quién. Bueno, ya la mayoría casi lo hizo. Eric Gerardo. Eric Gerardo. ¿No está? Bueno, solo me quedaron 15, los demás no sé qué pasó. Lo bueno es que este sistema de conteo de minutos, si alguien se sale por X o Y, contabiliza los minutos. Veamos Susana y Emilet. Solo mencionar que Rafael, teacher, ha tenido problemas con el internet. Ok. Bueno, además de eso, ¿será que me responde la 9? Eso estoy intentando, pero no sé cómo se pronuncia la primera palabra. ¿La day? Day. 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 Day is sister. ¿Será que es his? Ah, no, porque es, estamos hablando en plural. Entonces sería, they are sister. They are, sí, ellas no son hermanas. Sí. Okay, veamos si es, tenemos resuelto esto o no. No, solo una. Bueno, vamos a resolverlo acá. Para cuestión de que les quede por ahí, porque algunos es posible que no hayan. Déjenme ver, sería texto, sería aquí. I think I'm going to stay here. It is in this way. Veamos si no nos equivocamos. My friend Aaron at home. I am not hungry now. Felipe is in 18 years old anymore. Daniela and he aren't together. The president isn't happy. We aren't friends. David and she aren't at the school and they aren't sisters. Okay, ahorita voy a hacer algo más con este ejercicio.
Le voy a pedir a Griselda Jacqueline que me lea, por favor, las oraciones de la 1 a la 5. De la 1 a la 5, me dijo, ¿verdad? Yes. Juan is from Brazil. He is from Chile. Ok, ¿cómo me dijo aquí? Permítame. Juan is not. Isn't from Brazil. He is from Chile. Ok, number two. My friend aren't not at home. Ok, little. My friends aren't at home. My friend aren't at home. Okay, number three. I am not hungry now. I am not hungry now. Okay, number four. Felipe, ay, permítame, teacher. Me repite cómo era la pronunciación, por favor. Y ahora lo escribe. Isn't. Felipe isn't 18 years old anymore. Aquí necesito que diga 18 years old anymore. Years old anymore. Years old anymore. De una vez, years old. Years old anymore. Years old anymore. No, me haga un espacio aquí. Una la S con la O. Years old anymore. Years old anymore. Ok, ahí está. Bueno, ahí. Para pasar necesito a alguien más. Veamos. Elegimos a quién. Don Javier Ernesto, de las 6 a las 9. Ok, teacher. The number 6, the president isn't happy. Continue. Ok, the number 7, we aren't friends. The number 8, David and she aren't at school. And number 9, they aren't sisters. Okay, ahí estamos. Bueno, por el factor tiempo, vamos a detenernos acá. Por ahí ya nos quedó con la manito arriba Carla María. I'm sorry, Carlita. Ya vamos a tener más espacio. Vamos a regresar a nuestra presentación del día de hoy. Eso era parte del review que teníamos para hoy. Todavía creo que les había posteado algo más. Ok, aquí vamos a iniciar con el tema de hoy. Dice present simple, verb to be, true or false, read and circle, true or false. Veamos qué es lo que dice el reading. Está cortito. Se lo voy a leer. Dice, I'm 7 years old. I have got one brother and one sister. They are older. He is 8 and she's 10. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. He is a teacher. We are very happy because it's a Saturday and we aren't at school. De esta lectura de tres renglones, usted tiene tres opciones donde usted, de acuerdo a la lectura, me va a elegir si falso o verdadero. Le doy 3 minutos.
Don't forget, you have 3 minutes to resolve. Okay. Before to see the answers, antes de ver las respuestas, voy a leer una vez más el párrafo que está cortito y voy a pedir 5 voluntarios que me puedan leer. Dice, I'm 7 years old. I have got one brother and one sister. They are older. He's 8 and she's 10. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. He is a teacher. We are very happy because it's Saturday and we aren't at school. Ok, ahora cómo haremos para... ok, voy a dejar de compartir. Les pido de favor si pueden hacer una captura. Ok, creo que ya. Ahora sí les veo su rostro y también sus manos. Ok, quiero ver los 5 voluntarios que van a leer. Levantan su manito, por favor. No veo ninguno arriba. Ok, tengo 3, 2, 4, 1 más 5. Ok, ahí. Hold on. Hasta ahí. Va a iniciar Susana. Luego va a seguir Katherine. Luego sigue Javier. Después Adonai. Y alguien más había estado, pero bueno, ya no está. Apareció Silvia. Ya la bajó. Es que déjenme la manito ahí. Ahí está Cristian, creo que era. Bueno, dejemos. El orden va a quedar. No me bajen las manos. Susana primero, Katherine va después, Javier sigue, Adonai, Cristian, Silvia y Wendy. Hasta ahí. En la otra actividad seguimos con los demás. Les voy a proyectar y ustedes en su orden van leyendo, por favor. Ok. Ok, here we go.
Comience la primera persona. I'm 7 years old. I have good one brother and one sister. Hasta ahí os sigo. Sí, no, no todo el párrafo lo va a leer. Ah. ¿Cómo se pronuncia esta? Older. Older. Entonces sería, they are older. He is 8. I, she, 10. My name is a doctor. My dad is a doctor. She is a teacher. He is a teacher. We are very happy. Because it's Saturday. Ahí está última, si no sé cómo pronunciarla. And we are at school. We are at school. Lo voy a leer una vez más. Sí. Para los que vienen, dice, I'm 7 years old. I have got one brother and one sister. They are older. He is 8 and she's 10. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. He is a teacher. We are very happy because it is Saturday and we aren't at school. Okay, continúe el siguiente, por favor. Who's next? I am 7 years old. I have got. Okay. ¿Cómo dijo? I'm 7 years old. I have got one brother and one sister. They are older. He is 8 and she's 10. My mom is doctor. It's a doctor. My dad isn't a doctor. He is a teacher. We are very happy because it's Saturday and we aren't at school. Okay. Esa palabra se puede decir así, pero en un idioma más americanizado, esa T se vuelve, cuando está entre dos vocales, se vuelve una R. Saturday. Saturday. Sí, para que le oiga así más bonito, sí, más Saturday. Saturday. Okay, siguiente. Okay, teacher, I'm 7 years old. I have got one brother and one sister. They are older. He is 8 and she is 10. My mom is a doctor. My dad is not a doctor. He's a teacher. My dad isn't a doctor, he's a teacher. Okay. We are very happy because it's Saturday and we aren't at school. Okay, nice. Next. Thank you. Vamos, rapidito, por favor, rapidito. I am 7 years old. I have got one brother and one sister. They are older. He is 8 and she is 10. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. He is a teacher. We are happy because it's Saturday and we aren't at school. Okay. Okay, next. Good job. I'm 7 years old. I have got one brother and one sister. They are older. He is 8 and she's 10. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. He's a teacher. We are very happy because it's Saturday and we aren't at the school. Okay, thank you. Next, please.
Sería, I'm 7 years old. I have got on the brother and one sister. They are older. He's 8 and she's 10. My mom is a doctor. My dad is not a doctor. She is a teacher. Were I very happy because it's Saturday and we aren't at school. Okay. Solo esta palabrita quiero que modifiquemos. Saturday. Saturday. Okay. Next, I guess is the last one. I'm 7 years old. I have got one brother and one sister. They are older. He's 8 and she's 10. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. He's a teacher. We are very happy because it's a Saturday and we aren't at school. Nice, good job. Bueno, yo quisiera que todo, no sé si me hace falta alguien de los que mencioné. Aló. Yo quisiera que todos participaran, pero bueno, lo van a hacer en otras actividades que tenemos por ahí. Bueno, necesito 3 personas más que me den respuesta a las siguientes interrogantes que tenemos. Si son falsas o verdaderas. Letter B, his sister is 6 years old. Letter C, say his dad is a teacher. And letter D, they are sad today. Ellos están tristes hoy. ¿Será eso cierto o será falso? Ok, let me stop chatting. Vamos a detenerlo. Ahí tengo a Wendy, tengo a Rafael y tengo a Vanessa. Ok, Wendy. Letter B. Okay, I'm going to show you again. Vamos a mostrarle una vez más. Okay, había participado Wendy, pero bueno, le vamos a dar la oportunidad. Let it be. The sister is 6 years old. True or false? Wendy, ¿se nos durmió? Perdón, teacher, que no la escuché. Bueno. Como todavía tenía su mano arriba, la conté para que me resolviera el literal de true or false. His sister is 6 years old, true or false, according to the person. False. It is false. Why is false? Because his sister is? She is 7. Okay. Es falsa porque la hermana tiene 10, no tiene 6. Aquí lo dice, she's 10. Ok, siguiente persona que me dejó ahí la manito, por favor, literal C. His dad is a teacher, true or false? The letter C is true. Ok, his dad is a teacher. Aquí lo menciona, he is a teacher. And the last one, they are sad today. Lady? True or false? Hello? Bueno, no veo. Alguien que me responda, por favor. De los que tienen mano arriba, el caballero, creo, déjenme ver su nombre, sí. Cristian. Is false. It is false. Okay. Which one is the right one? ¿Cuál es la correcta? ¿Por qué es falso? Because it's Saturday and we are in at school. They are happy. They are happy. Así simple. No. Yes. Porque aquí nosotros no estamos incluidos. Eso es lo que ellos dicen. Entonces ya a la hora de decir, vamos a decir, they are happy. Bueno, gracias por los que querían participar. Vamos en la siguiente. En esta parte ya es del material del libro, dice, as a classmate, what is your name? Where do you work and what do you do at your company?
Tenemos tres preguntas. Where do you work? What do you do at the company? ¿Qué haces en la compañía? Veamos qué es lo que vamos a detener esto. Aquí los nombres ya aparecen. Pero podemos comenzar con la pregunta número dos. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a quién. Veamos, Griselda. Where do you work? ¿Dónde trabaja? Where do you work? UPS Courier. Ok, necesito que usemos la estructura y me va a decir I work in. Ok. Permítame. I work in UPS Courier. Ok, and what do you do there? ¿Qué hace usted ahí? What do you do there? Customer agent service. Customer service agent. Yes. Ok, entonces va a decir, I am a customer service agent. I am the customer service. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama Shendrios. Griselda, usted va a elegir uno de sus compañeros y va a hacer dos preguntas de las que tenemos ahí. Usted elige a quién. A Susana. Ok. Está linda. preguntarle el nombre, ¿verdad? Could be the second one. La pregunta número 2 y 3, por favor, porque ya le digo Susana. No le podemos decir ya, Susana, what's your name? Sí, puede, pero ya veo que se conocen, ¿cierto? No, es para al azar. Para al azar. Ah, ok. Ajá. Sigamos. Pero no entiendo la dinámica, profe, estoy un poquito perdida. Ok, le explico, le voy a proyectar otra vez el material. Ajá. Yo a usted le hice no la primera, sino la segunda, le dije, where do you work? Es la misma que usted le va a hacer a Susana. Usted le va a decir, Susana, where do you work? Susana, ¿dónde trabaja? Ah, ok. Y luego, cuando ella responda, usted le va a hacer la otra, que dice, what do you do at the company? ¿Qué haces tú en la compañía? Ah, ok. Permítame, le tomo una pregunta. Ok, hagan la instrucción, por favor. Ahora sí. Ok, entonces, démosle. Susana, Susana, where you work? Where do you work? Okay. I work in. Es donde trabajo, ¿verdad? Yes. I work in. ¿Pero es el nombre de la empresa o lo que yo hago? No, ¿dónde trabajo? I work in TecnoCer. Okay, ahora viene la segunda pregunta. What do you at the company? Le faltó algo. Susana, what do you at the company? Le faltó algo. At the company. Susana, what do you at the company? Ok. Hay una palabrita clave que me está olvidando. Se la muestro. Mire, what do you do? Do you? What do you do? What do you do at the company? Ahora sí le creo. Ok. Pues si me ayuda, ¿cómo voy a responder? Ok, tranquila. Si no sabe cómo decirlo, dígalo en español. Ahorita no nos compliquemos. Luego Me está preguntando qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que yo hago en mi trabajo. Sí, es prácticamente otra manera de cómo decir qué empleo tiene usted ahí. Asesora técnica. Ah, ok. Entonces sería como, pero la palabra antes de asesor técnico.
o no sé cómo se pronuncia. Ahí tenía que ser technical advisor. Technical advisor. Técnica. Advisor. Yes. Técnica advisor. Sí, pero no rompamos la cadena. Por favor, Susana, elíjame a una persona que usted la vea como que se me quiere dormir y me le hace las dos preguntas, así, in a hurry. Pongámosle ambiente y chispa esto porque yo necesito que todos interactúen. Y especialmente los que no han participado en la primera ronda, porque yo quiero incluirlos a todos. Vanessa. La veo distraída. Ok, me gusta. Vamos, adelante. Le hago las preguntas yo a ella, ¿verdad? Yes. Where do you work? Así se pronuncia. Yes, where do you work? Vanessa, where do you work? Micrófono, Vanessa, micrófono, por favor. Work in UPS Courier. Okay, I work in UPS Courier. The second question. What do you do at the company? Do. What do you do? What do you do? At the company. What do you do at the company? I am the customer service agent. Okay, thank you. Hagamos lo mismo, Vanessa. Por favor, elíjame a alguien que usted vea que no está al 100% y le caemos con las dos preguntas, pero rápido, por favor. A esto se le llama choose your victim. Elija su víctima. Bueno, al azar, a Estela. Okay, veamos dónde está Estela. Ok, vamos, la pregunta. Estela, where do you work? Workshop. I'm workshop Moldrock. Okay, hold on, despacio. I work. Sería talleres Moldrock. Entonces sería workshop, si no me equivoco. Okay. I work. I will work. I work a workshop taller, Moldrock. Okay. I work in the Moldrock workshop. Ah. Okay. I am in the Moldrock workshop. Okay, second question. Hello, se me durmió la que está preguntando. What do you do at the company? I'm in the engineer mechanic. Mechanic engineer. Okay, thank you. Let us continue. Yo sé que todos quieren participar, pero tenemos que avanzar por el cuestión de tiempo. Let me see what else we have here. Okay, aquí tenemos algo que les va a interesar. Es una conversación corta. La voy a leer, luego la van a hacer ustedes en un breakout room. La voy a leer. Dice, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you.
Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Bueno, esta va a ser su primera conversación que vamos a tener. Se la voy a leer una vez más. Póngale play record, por favor, cómo se pronuncian las palabras para que luego las haga usted con alguien más. Dice, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Ariel. Okay, ahora preguntas. Preguntas. Javier, dime. Yo veo una diferencia, teacher, cuando en la parte donde dice no, I am not, dice I am como con la A, y en la siguiente parte lo dice como con la E, I am a salesperson. ¿Se debe a algo o...? ¿O lo pueden decir? No, así, lo que estoy, le explico, lo que estoy haciendo es que estoy tratando de que precisamente tengan ese cuidado de diferenciar un sonido y otro, aunque al final lo que yo quiero es que esto no lo pronuncien I am así, sino I am. Generalmente al final yo quiero que se queden con el último, pero si usted de una vez lo puede hacer igual, así es mejor. No, I am not. I am a self person. Okay, thank you. Okay, ¿quién más? Antonio Alexander. Era el que había consultado, ¿quién? I am a question, teacher. Okay, I have a question, Mr. Barber. ¿Cómo debo decir supervisor en inglés? Lo quise anotar, pero no lo alcancé a escuchar. Supervisor. Me lo repite, por favor. Supervisor. Que lo más común que usted lo oye aquí es, a la gente lo pronuncia así, supervisor. ¿Sí? But in American English is just supervisor. That was, instead of saying supervisor, because if we say it that way, it's like we are speaking Spanish. Supervisor. Y solo le cambiamos eso, pero bueno, pronto quizás, no sé, le voy a sugerir que descarguen un diccionario donde aparecen el IPA. ¿Saben lo que es el IPA? No, bueno, creo que no tenemos una idea. El IPA son unos símbolos que se usan en los diccionarios a través de los cuales nosotros sabemos el sonido adecuado de cada una de las palabras. Pero tranquilo que vamos despacio, ¿no? Ok, ¿alguien más? ¿Nadie más? Es decir, que todo está claro o que no comprendemos. Así, explíquenme de una.
Para mí todo está claro, teacher. Ok. What about the rest? ¿Y los demás? Todo bien, teacher. Bueno, hagan una captura, Javier. Una consulta, licenciado. Cuando Ana pregunta, ¿is she Miss Diana Andrade? Solo aparece como la M y la S, pero cuando Carlos responde, she is Mr. Diana Aguilar. Sí. Se le agrega como una R. Sí, sabía que alguien me iba a preguntar eso. Y precisamente para eso yo les tengo por aquí esto, miren. No sé si se logra ver muy bien. Tengo los cuatro que son Mr., se usa para caballero, Mr. Jones. Doesn't tell the marital status. No nos dice el estado civil, solo dice Mr. Mrs., que es el que es del que usted me está preguntando, el ejemplo, Mrs. John, refer to a married woman, se refiere a una mujer casada cuando lleva esto. Miss May, se refiere a una mujer que no se ha casado. Y Miss Anne, eso no nos dice el estado civil de ella. No sé si me explico. Y aquí están las pronunciaciones. Mr., Mrs., Miss, and Miss. Eso es básico. Y por eso se los tenía por ahí, porque sabía que alguien me iba a consultar eso. Ahí le pueden hacer una captura. En este caso, dice Mrs., se refiere a una mujer casada. En cambio, Miss, aquí no nos dice si está casada o no está casada. Y Miss, sí, ya sabemos que se refiere a una señorita. ¿De acuerdo? ¿Aló? Ok, thank you, teacher. ¿Aclarada su? Sí, gracias. Thank you. Regresamos entonces ahí. Bueno, vamos a, por cuestiones de tiempo, espero que hayan hecho su captura y vamos a la práctica, que es lo que más nos interesa. Ahorita tenemos 15 personas, lamentablemente vamos a tener un equipo de 3. Ojo con lo que les voy a decir, voy a crear un breakout room, pero en el breakout room vamos a tener un equipo de 3 y esto la máquina lo va a hacer automáticamente, así es que vamos a ver si aparece alguien con quien usted dice no, yo no quiero trabajar con esa persona. Todos debemos ayudarnos, para eso hay algo que se llama cooperative learning. Eso es un enfoque que nos dice que podemos aprender también con nuestros compañeros. Serían 14 aquí. Bueno, veamos cómo nos queda. Voy a crear los grupos. Ya los tengo. Creo que 5 minutos son suficientes para poder hacer la práctica. Y bueno, ya está. Al momento que yo dé clic en abrir las salas, usted le da a aceptar, por favor, y ya se va a unir. Se ponen de acuerdo quién va a ser el primer personaje y quién va a ser el segundo. Si tienen tiempo, invierten los roles. Yo les visito por ahí. Ok, here we go. Aquí vamos. Acepten la invitación, por favor.
Rafael Alejandro está conectado. Mauricio. Bueno, voy a mover a quién. Carlos, voy a mover hacia el 5.
Okay. I'm still waiting for the rest. Estoy esperando a los demás. No sé qué, dónde se me quedaron. Ya el breakout room se terminó. Y no aparecen. Ahí vienen, ya, ahí vienen. They are coming, they are coming. Ahí viene Katherine con la mano arriba. Sí, es que se me desconectó el inter, entonces ya no pude hacer el ejercicio con la compañera. Ajá, I saw you. Yo vi cuando usted se fue. Y por eso le asigné a alguien más. Bueno, a algunos les cuesta regresar del breakout room. Ya nos vamos a ir familiarizando con esta herramienta. Bueno, creo que sí, ya vinieron todos. ¿Qué le pareció la práctica, Griselda? Bastante interesante, profe, ahí ayudándome con el compañero a cómo habíamos escuchado la pronunciación en las palabras que están un poquito más como complicadas o nuevas para nosotros, ¿verdad? Okay. Carlita, ¿qué nos dice? Carla María. ¿Perdón? ¿Qué nos dice? Me pareció muy bien. El compañero sabe mucho y me ayudó bastante. Okay. En la pronunciación y en la traducción, teacher. Sí, eso es bueno. Ok, necesito, voy a elegir a alguien. Y a esa persona que elija va a hacerlo con su compañero o compañera. Carla Yamilet Rubio García. Sí. Ok. Mi compañera Vanessa Victoria. Ok, do it. Creo que ambas tienen la conversación, ¿cierto? Sí. Ok. Sí. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Ok, thank you. Veamos don Mauricio Enrique. Ok, fuimos grupo con Silvia. Ok. I am... hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Thank you. Okay, let me see somebody else. Veamos Eduardo Escobar.
Hayley, yo trabajé con Javier Valle. Okay. I am the first teacher. Hello, I am Javier Valle. Hi, Javier Valle. I am Mr. Eduardo Escobar. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Escobar. Okay. Veamos, don Cristian. Ok, yo trabajé con Kevin. Adonai, perdón. Ok. ¿Empiezo yo o tú? Empiezo yo. Ok. Hello, I am Christian Burgos. Hi, Christian. I am Mr. Adonai Ernesto. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Adonai. Well, Adonai. Yes. Okay, thank you, Antonio. Con Griselda Alfaro trabajé. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. López. Ok, veamos. Sé que nos hacen falta algunos. Quisiera yo tener el espacio para poderle dar la oportunidad a todos. Pero el tiempo es nuestro peor enemigo, así es que los que se me quedaron por ahí los vamos a ver en la siguiente actividad. Bueno, esta era la conversación que teníamos por ahí. I already showed these pictures. Ya mostré esto. And also we had two questions. There were read the conversation and then answer this question. Leamos estas dos preguntas. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Usted va a dar una respuesta. Y la número dos, are Ana and Carlos supervisors? La forma de responder esto son preguntas, maneras cortas, ¿no? Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Si fuese positiva sería yes she is o no she isn't, right? Y luego en la última, are Ana and Carlos supervisors? Si fuese positiva, yes they are or no they aren't. Esa sería la forma más fácil de hacer respuesta. Pero nos vamos directamente por el tiempo al ejercicio 4,
que está en su material, dice how to use yes no questions and short answer with the verb be. Take a look at this chart that I have here, yes no question and short answer. The question says, are you Carlos? La respuesta corta sería, yes, I am. O puedo decir, no, I'm not. Siguiente, is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. O también puedo decir, no, she's not. Tengo dos maneras. Ojo con esto. Is he a supervisor? Yes, he is, or no, he isn't, or no, he's not. Como usted le guste. Are you colleagues? ¿Ustedes son colegas? Yes, we are. No, we aren't. No, we are not. Are they a service provider? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Are your buses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Okay, question about this. Preguntas, preguntas. Bueno, para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a transformar esta en una oración simple para luego pasarla a pregunta. Sería así. You are Carlos. Así sería la oración. Luego, ¿qué es lo que yo hice para hacer la pregunta? Fue fácil y simple. Muevo la forma del be, que sería en este caso are, y esa va a pasar al inicio. Y el pronombre va a pasar a segundo plano. Desde el momento que este pasa al inicio, cambia a capital letter, o sea, a letra inicial mayúscula. Por eso dice así. Y luego le agregamos el question mark. ¿De acuerdo? Teacher, repeat please. Ok. La forma para crear preguntas es simple. Déjenme ver, voy a dibujar algo acá. Y bueno, voy a quitar esto de aquí. Voy a borrarlo, ya sé cómo lo voy a hacer más fácil. En una oración simple me queda así. Entonces, para yo crear una pregunta, lo que voy a hacer es que voy a mover este, lo voy a pasar al inicio y va a pasar como inicial mayúscula. Y luego este lo voy a pasar de segunda. Este se me queda ahí y lo único que hice fue agregar el signo de pregunta, que es este. Ahí está. No sé si ahora me comprendieron. ¿Yes? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Es una manera bien simple y bien sencilla de explicarles. Y como ellas se llaman yes, no questions, significa que las respuestas a estas preguntas van a llevar el yes o van a llevar no. En este caso, dice, le pregunta, are you Carlos? ¿Eres tú Carlos? Le dice, yes, I am. Sí, yo soy. Pero si no es, le dice, no, I'm not. No, yo no soy Carlos. Le pregunta, is she a manager? ¿Es ella una manager? Le dice, yes, she is. Sí, ella es. No, she isn't. No, ella no es. She's not. Esto sería lo mismo. Bueno, ahí está. Veamos el tiempo, cómo vamos con el tiempo.
El tiempo es nuestro peor enemigo. Bueno, observe por favor y si tiene algo que no está claro, pues pregunte. No question. No question, teacher. Ok, permítanme entonces borro lo que he escrito porque me va a quedar marcado ahí. Borramos esto, esto y esto. Y seguimos hacia adelante. Ok, luego pasamos al ejercicio 5. En el ejercicio 5 nos da una instrucción donde dice: complete the question and answer, then compare the answer with the pattern. Y tenemos unas conversaciones cortas. She's Linda. Dice: is she Jessica? No. No, she's not. She's not. ¿Sí? She's not. She's not. Bueno, hagamos la primera para que le hayamos sentido. Is she Jessica? No. She's not. She is not. She. ¿Qué falta aquí? She's Linda. She is Linda. Bueno, ya me entendieron. Se los ubico en su material. Por favor, les digo que vayan a la página número. Bueno, vamos a detener esto y voy a compartirlo desde el libro para que se comprenda que sí estamos trabajando con el material. Bueno, un segundito, que esto fue lo que hicimos. Esta, la conversación está en la página número 13. Luego es esta la 14 y aquí está el ejercicio en el libro en la página 15. Ahí está. Bueno, tratemos de hacerlo porque para finalizar necesitamos hacer el ejercicio 6, que tenemos acá una conversación que ya la vamos a llenar con nuestra información. Esa sería como la producción nuestra de hoy, pero ya tenemos poco tiempo. Ahora, tranquilos, los que no logren hacerlo hoy, eso lo hacemos al inicio cuando hagamos el review, pero necesito que todos participen. Si gustan, por el tiempo podemos ir resolviendo la número 2. Yes, 8. ¿Cómo sería la número 2? Ojo con la parte de la respuesta que ya tenemos. ¿Cómo será aquí? Are you a manager? Are you a manager? Are you a manager? Yes, I. Yes, I. Yes, Adam. Yes, I'm. Yes, I am. Yes, I am. Bueno, vamos a ir anotando de una vez aquí. Vamos a hacer esta. Sería así. Are you a manager? Yes, I am. Okay, number 3. Is she or is he? Is he. Is he. Thomas. Thomas. Yes. Sería he. Yes.
No. No, he. ¿Cómo sería aquí entonces? No, he's. He's. Ok, sería no. He. No, he's not. This. No, he's. He no. Is Jose. He is Jose. Yes, he is Jose. Jose. Okay, number four. Are they Francisco and Alan? ¿Son ellos Francisco y Alan? Yes. Yes, yes, they are. They are. Ahora, para dar la respuesta, primero digo sí o no y me tomo el pronombre que tengo aquí y la forma del be. Yes, they are. Y la última dice, you, Marcela and Carla. Are you Marcela and Carla? Entonces va a decir, are you Marcela and Carla? No, we aren't. We aren't. Aren't. Okay, y luego she is no, they are no, we are or they are. Ojo con la pregunta. Are Maria and Camila. No, we aren't. La respuesta sería. They are. We are Maria and Camila. ¿Sí? Ah, sí, es que no están hablando de ella. Es, en esta oración es como que yo vaya incluida, ¿verdad? Por eso es we are. Sí. Okay. Porque le dice, ¿are you Marcela y Carla? ¿Son ustedes Marcela y Carla? No, nosotros no somos. Nosotros somos María y Camila. Bueno, ya tenemos poco tiempo. Veamos lo siguiente. Veamos la parte 6. Personas lamentablemente han fallecido a consecuencia de un deslizamiento donde colapsa. Micrófonos. Literal 6. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor, lo cierra. Una zona rural de Huizúcar en el departamento de La Libertad. ¿Quién será? Veamos. Mauricio Enrique. Okay. Veamos la siguiente. Dice, complete and practice the conversation with the new classmate using your own names and information in the guide. Continue the conversation in your own way. Veamos si hay dos personas que puedan hacer esta conversación llenando su información así como está ahí. Por ejemplo, dice, excuse me, are you Susana? Are you Susana Yamilet? Alguien me va a responder y me va a decir. No. No, I'm not. I'm. Sí, alguien que me diga. Rafael Esperanza. Ok, continúa. ¿Ves? Ay, yo sigo. Ok, busquémosle sentido a esto. Le dice, perdone o disculpe, ¿es usted, si se llamara María, es usted María? No, yo no soy María. Yo soy
cualquier nombre que sea ahí. Yo soy Carla, por ejemplo. Y le dice, that's Maria. Aquella es María. That's Maria. Y le dice, where? Right over there. ¿Dónde? Le dice, allá, allá. And are you? Ajá. ¿Sí? ¿Qué podemos tener ahí? Ahí es del que está preguntando, ¿verdad? Si seguimos el orden, sería su nombre. Sí, acordémonos que sí, ya sería ella la que le está preguntando quién es. Yes. Are you Susana? Yes, I am. Ah, okay. Y luego pues dejamos libre para poder incorporar cualquier otra información que nosotros consideremos pertinente. Es decir, desde aquí ya comenzamos a crear nuestras propias conversaciones cortas. Bueno, estamos ahí a pocos minutos de ir cerrando. Eso les queda en la página 14 de su material. Ahí está. Les pido de favor que tratemos de ir comprendiendo cada uno de los ejercicios. I'm going to stop sharing because of the time. Por el tiempo voy a tener que suspender lo que estaba compartiendo. Y pues ya casi hemos llegado a la finalización de la sesión de hoy. En lo personal sentí que el tiempo fue demasiado corto. No sé ustedes si sintieron largo, largo el tiempo, no sé. Pero para mí todavía me quedé como esperando porque tenía otros ejercicios más que hacer, pero no dio el tiempo. Bueno, vemos la lista. La tenemos aquí. Adonai Ernesto Rivera. Present, teacher. Ok, thank you. Antonio Alexander. Present. Ok. Cristian Andre. Present. Ok. Eduardo Alexander. Present. Eric Gerardo. Xenopolo. Griselda. Present, teacher. Ok, Javier Ernesto. Present, teacher. Ok, Jackson no está. Carla María. Present, teacher. Okay, thank you. Carla Yamilet. Present, teacher. Ahí está Carla Yamilet Rubio. Catherine Bridget. Present, teacher. Ok. Mauricio Enrique. Present. Paola Abigail. Rafael Alejandro. Present, teacher. Silvia Estela. Present, teacher. Sonia Yanira. Ah, es la que está con un problema en la cirugía, ¿cierto? Susana. Present, teacher. Vanessa. Present, teacher. Wendy. Present, teacher. Xiomara Guadalupe. Xiomara. No está. Bueno, el 1-1 le corresponde el día de hoy a Antonio Alexander Melgar. Espero verlo al final de la sesión. Antes de irnos, me gustaría tener también una apreciación de cómo sintieron la clase el día de hoy. Recuerden que no vamos repitiendo las estrategias. ¿Por qué? Porque
Estamos buscando la diversidad en algunos. Bueno, los veo cansaditos, ya los veo cansaditos. Son Mauricio. Así rapidito, que considero que la dinámica está muy buena, la interacción del grupo, me gustó mucho la parte de las sesiones individuales y de momento todo va bien. Ok, perfecto. Thank you. Bueno, ya no les quitamos más el tiempo, entonces tenemos ya la 10:1. Thank you very much, and I hope to see you tomorrow. Por ahí les voy a enviar algo en el grupo para que sigamos en la práctica de lo que hemos visto. Y luego hacemos el review el día de mañana, ¿ok? Ok, good night, and I hope to see you tomorrow. Bye-bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, a comer. Oh. Good night. Okay. Provecho. Good night, teacher. Buen apetito, buen apetito. Buen apetito. Bueno, esperemos que don Mauricio esté por ahí. Ojalá no se nos haya dormido. Ok, don Antonio, sé que apenas hemos hecho dos sesiones. No sé si tiene todavía alguna duda referente a los temas que hemos visto, algún comentario. Referente a lo que hemos ido haciendo. Es precisamente este espacio para poder aclarar algunas cosas que tal vez no se pudieron hacer durante el proceso. Lamentablemente, los primeros 5 es bastante difícil porque lo que hemos visto es poco, ¿no? En cambio, cuando ya va el número 10 o el 15, ellos ya llevan anotado y dicen, el tema que vimos en tal fecha, tuve la duda de esto. Y como que es más fácil. Pero no sé en su caso que si tiene alguna pregunta, alguna duda referente a lo que ya vimos o no sé realmente qué es lo que piensa. Sí, a mí me quedó una duda con lo que hizo con el are you y el you are. Porque así como que no me quedó claro porque en are you estaba preguntando y en el you are lo confirmaba, si no me equivoco. Sí, lo que pasó fue lo siguiente. Voy a usar el whiteboard here. Déjame ver si puedo usar la pizarra. ¿La mira, sí? Sí, sí. Ok, mira. Lo que yo hice fue hacer una oración en tiempo, digamos, una oración positiva. Yo estaba haciendo algo como quien dice, he is a pilot. Así. Él es un piloto. Una oración positiva. Entonces, yo lo que hice fue, ¿cómo convertir esta oración a una pregunta? Sería utilizando el is, si no me equivoco, ¿verdad? Is he a pilot? Sí, entonces por eso es que yo le puse las flechitas. Que a la hora de hacer la pregunta, la forma del be pasa al inicio y el pronombre pasa en segunda posición y lo demás se queda. Eso fue lo que yo expliqué ahí. Ok. Porque el punto era cómo hacer preguntas. Por eso fue que lo hice de esa manera. No sé si eso le dio
digamos, como alguna duda, ¿no? Es que se me generó la duda porque estábamos viéndolo las preguntas. Entonces, cuando la invirtió, me puse a pensar en que, en todo caso, aquí está afirmando que es una, que es, suponiendo, un piloto, como ahorita. Sí, sí. Sí, pero entonces ahí lo que yo hice fue que yo hice unas flechas y yo solo mostré la posición en la que iba al momento de hacer, de convertir esto a una pregunta. Entonces, por eso yo lo hice así. Bueno, el mouse no nos está ayudando mucho, pero bueno, para hacerlo más así. Y luego ponemos lo demás. Y luego aquí el signo de pregunta. Ahí hicimos una pregunta. Eso era lo que yo quería explicarles. ¿Cómo convertir una oración simple en una pregunta? Eso era todo. Quizá este, como lo hice así tan rápido, quizás por eso fue. Sí. Ok. Bueno, pero eso creo que sí ya le quedó claro, ¿cierto? Sí, sí. Ok, perfecto. Bien, no sé si hay algo más en lo que pueda ayudarle a aclarar algo, si no, pues usted me dice. No, todo bien. Esa era mi duda de la clase. Ah, ok, perfecto. Sí. Bien, entonces nos estamos viendo el día de mañana. Le agradezco por su tiempo y seguimos adelante en el proceso. Gracias. Ok, good night. Good night.